Hola la gente, bienvenidos a la segunda sección del Minecraft Podcast <laughs> y bueno hoy me robó el, el canal Naka para sus suscriptores. Les explico muy rápido la mecánica de esto. Vamos a hacer un podcast de dos horas más o menos. Vamos a dividirlo por cuatro secciones. Cada sección tendrá un bueno un tema o, o este englobará un conjunto de temas. Sí. Y bueno, dos de esas secciones van a estar subidas en mi canal y dos en el can canal de NACA. Así que estamos en la sección número dos. Y la lista de secciones lo van a poder encontrar en la descripción del video para que no se pierda ninguna. Así que primero vayan a ver la primera para que. Bueno, escuchar o ver la primera para que. Así Exactamente. Que vamos a con la segunda? Bueno, y... la... Sí, sí. a ver, la segunda sección eh, trata más o menos de, 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 la, de la gente, ¿no? De la, de la comunidad. Pero esa parte de la comunidad que todavía no es muy, muy conocida, ¿sí? que no está en boca de todos. Eh, y bueno, empezamos con, con, con vos, Dust. O sea, no con tu, sexy, tu, con tu mundo, ¿no? Pero no te quiero decir nada, pero. No, empezamos eh, vos con el, con el jugador este. Sí, gente, bueno, hace poco publiqué en mi Twitter para la gente que está viendo esta sección, bueno. Pueden, ya saben, de, los que tengan un survival que hayan empezado, tengan un canal, una serie, o simplemente publican su subreddit por Twitter, mándenmelo a mi Discord, van a tener mi Discord en la descripción del video también, supongo, <laughs> mi Twitter, lo que sea. Y bueno, el primer primer seguidor de la serie, digamos así, el, el señor 28 ki es un bueno, un jugador que se está recién, para lo, por lo que sé, está volviendo a unir a la comunidad. Uh -huh. Y se ha creado un nuevo mundo. Nos ha compartido aquí un par de imágenes de, de su mundo. Y bueno, los sigue empezando, pero se ve prometedor. Por ahí me comentó que tenía unos cuantos proyectos en mente, que, que ya le irá subiendo. Y sobre todo que, que de pronto va a subir, su, subir a, su, a su canal que se va a crear. Así que ya tiene granjita de hierro. Ahí está que lo ponen ahí por, la, por el video, lo, lo podrán ver. Uh -huh. Granjita de hierro de las simples roques, de las que se ha puesto de moda, me parece que usan elitecraft. La verdad, no, no la estaría reconociendo pero bueno la idea gente es que bueno un nuevo un jugador que bueno se está reincorporando ahí pueden encontrar los links abajo en la descripción por si tienen ganas de, de seguirlo no sí. bueno en, en este caso eh, ahora lo que tenemos para hablar es un tweet un jugador que bueno si bien es reconocido por la comunidad hispanohablante y también por la comunidad anglosajona sí eh, es estamos hablando ya de Warben bien no sé si lo conocen Warben un ah, jugador de sí de Warben sí, de es un Argen... eh, jugador de acá de, de Argentina eh, subió hace poquito ayer eh, ayer domingo subió un par de capturas que está trabajando en una nueva granja de hierro sí y por lo que leí en comentarios o sea bueno primero vamos con los tweets eh, ahí publica una imagen que unos golems está quemando y se están quemando. Y lo que dice acá es que salen 9 golems cada 15 segundos. Usando solo un pillager. pillager Aquí evidente. después también sube otra imagen. Que dice bastante estable la cantidad de golems. Y eh, bueno, acá dice killer 16, 15 entidades. O sea que salen muchísimos. Eh, iron Golems. Y por lo que se ve. Eh, la verdad que creo que el lag. O sea, 5 MS. Va, va 20 TPS. O sea que. Que de lag va bien, ¿no? ¿no? No genera mucho lag por lo que se ve, ¿sí? sí y... ya, claro, se, se ahorra mucho entidades también con el player. Sí, se ahorra bastante, genera menos lag que otras granjas. La verdad, yo no probé todavía la granja de, de 8K, la hora, esa que hicieron Warben y Tfiem. Eh, bueno, ese también podría ser otro tema, ¿no? Hay una granja, publicó, la publicó Warben, creo que la construyó sí. junto con TFM son TFM es jugador de Withertech del servidor al que pertenecemos Dust y yo y en Withertech está la granja de 8k bien lo que no sé es si genera mucho lag o no la verdad que no, no, no se siente eh, no sé si, si vos sentiste el lag de, de, esta, de esta granja pero por lo visto, esta nueva granja en la que está trabajando Warven y que parece que ya terminó, genera bastante menos lag y genera muchísimos más golems, ¿sí? Ya no genera 8K a la hora, por lo que estuve leyendo en comentarios, eh, parece que genera más de 16K. Sí, no sé qué opinas a, vos. Supongo a ir viendo cómo ha logrado para que se reduzca el tiempo. Ya saben que, a ver, el... si ponían cada 30 segundos me parece un golem. Uh -huh. Este, esa cantidad supongo que he tenido que hacer por imagen negra para que obligue a que se resetee más rápido supongo, no sé, ya nos irán enseñando cómo. Sí, bueno, lo... muy, muy, muy interesante la verdad. Sí, lo que estamos viendo acá también en la imagen es que está usando un portal al nether por lo que se ve, así que quizás por ese lado va el tema de reducir la, ah, la velocidad del de reseteo. Puede ser, ¿eh? No sé. Sí. sí. Bastante, bastante interesante. Eh, si ustedes quieren ir a, a ver el canal de Warven, también tiene una serie survival eh, y, eh, y la verdad que aporta bastante a la comunidad como les digo es reconocido tanto acá o sea jugadores hispanohablantes también como la comunidad inglesa ¿eh? ojo que, que por ahí lo, lo nombran de vez en cuando en algunos videos que yo, yo veo por ejemplo Exuma Boy lo nombra Warben así que y Doc también Doc si te decía, también, lo... Doc también sí, lo anda nombrando así que ojo ¿eh? cuidado con, con Warben Aquí bueno, traigo yo también uno, uh -huh. no sé si la gente ya lo ha visto, es el miembro de Prototech. Y el usuario se llama 0x53ee71ebe11e. <laughs> ¿Entendieron, chicos? <laughs> Cualquier cosa está en la descripción por si. Sí. sí, bueno, él ha hecho eh, lo que es el proyecto Horizon. ¿Qué trata el proyecto Horizon? El proyecto Horizon trata de hacer de que irse al fin del fin: <laughs> es uh -huh. irse a la, la Farlands del End pero con un par de clics, un par de movimientos, porque o sea, es un larguísimo el viaje, y lo que él ha conseguido hacer, uh, bueno, una fly machine, por así decirlo, que manipule el, la, la, la generación de los end ports, los end, gate, end gateways, uh -huh. o los portalitos que salen cuando matamos un dragón. Sí. Y creo que lo ha hecho, basado, me parece, basándose en la teoría que hizo Ray Wars. Ray Wars también le comentó diciendo que cuando él descubrió esa, esa, esa mecánica de manipular... El donde aparezcan, no sí. pensó que iba a ser tan explotable como lo ha hecho este, eh, acá este, este jugador. Y sí. bueno, haciendo eso también ha logrado mover este, el, el mismo portal. Ha logrado lo, a mover, saben ustedes, es un, es un, es un blog que ni siquiera se puede romper, ni como la Vetro, es mucho más duro que la Vetro, no se puede romper. Sí. Y lo he logrado moverlo para que pueda conseguir este este, este trabajo. Él lo ha publicado el 26 de septiembre de 2018 este proyecto. Está, es factible para la 1.12, 1.12.1 y 1.12.2. 1. Conocido, yo lo he llegado a ver porque Raywords lo, lo y la gente de Product Tech ya lo han hecho en su rival. Y es totalmente funcional. Es más, en una parte del video de Rayward se ve en vivo y en directo cómo, cómo, cómo se le genera un portal. También lo interesante es de que la máquina, la Flying Machine va volando. Va, obviamente va volando, se va volando, va, va viajando. Y este, va, va haciendo que se generen en gateways justo en el punto donde están ellos AFK, O sea, tienen como 8 por ahí, vi, creo que 8 portales pegados así, juntos y juntos. Está mm -hmm. muy, muy genial. Así que recomendadísimo que lo vayan a ver. Me parece que es algo que, es, que está insanamente genial. <laughs> Bien, y bueno, links en la descripción, quizás, bueno, como ellos son de habla inglesa, a algunos se les sí. complique un poco entender de lo que están hablando, o seguirles el hilo, ¿no?, a, a esta gente, pero quizás viendo, <laughs> entienden algo, <coughs> y ¿quién les dice? Que quizás lo pueden replicar ustedes en su survival, después subir una imagen a Twitter, y... Listo, y se, y les, llueve, les llueve la plata. Ah. <laughs> y aparecen acá. Claro. Eh, bueno, yo también acá tengo mmm, algo para comentarte. Es una granja de eh, esmeraldas. Que, uh -huh. bueno, en el caso de WitherTech, tenemos una granja que produce 2000, de, eh, 2000 esmeraldas la hora. Y eh, tengo acá una granjita, el link de una granjita que produce 20.000 esmeraldas la hora? ¿Sí? Eh, es bastante, es muchísimo. Eh, ya saben que, bueno, las esmeraldas se consiguen con las raids, matando a los Pillager, eh, a los, no sé, a los Ilager, no sé cómo, cómo son todos los nombres, a los Evokers, a estos, a sí, aquello. Sí, sí. Se consiguen esmeraldas, ¿no? Bueno, esta granja consigue 20.000 esmeraldas por hora. El video lo van a entender menos que los de habla inglesa porque este video es de la comunidad china gente sí de primerísima mano eh, les muestro este este esta granja eh, por lo que se ve en la descripción o sea también está en inglés obviamente no está todo el video en chino eh, también está en inglés y por lo que se ve en la descripción eh, se construye bastante fácil eh, y genera menos lag que las versiones de, de menos esmeraldas la hora. ¿no? Acá el tipo habla, eh, se llama Game Piaino. Piaino, se llama el tipo. Tiene 76 suscriptores, ojo. Y el tipo está haciendo granjas de 20k la hora. ¿sí? Así que esto es una joyita, gente. Yo no les quiero tirar spoiler, pero bueno, en mi survival... Eh... ¿Quién les dice Uy, se viene, ¿eh? que se <laughs> viene ahí, granjita de 20k la hora? Así que, bueno, aquí aparte, eh, este tipo, el diseñador de la granja es Game Pienmo, eh, Y le da un, un agradecimiento especial a CSS Covenant y a Guadyum por participar en, en esta discusión. Parece en cómo armar la granja. Pero el diseño es de esta persona que les vamos a dejar el link eh, en la descripción. Así que bueno, ¿qué más tenés para agregar Dust a esto? Bueno, te, aquí no sé si la gente sepa hay un bueno, les traes así, ¿no? Me parece que hay una gente que es, un chico que hace música experimental, algo así. Mhm. Uh -huh. Sí. Que hizo una máquina que a través de una máquina mecánica con que bueno que sea música dándole botones por aquí, palancas por aquí. Sí. Super mecánico todo. Y bueno, es muy complicada en el, en la vida real. Y un jugador también me parece, sí, un japonés me parece que es o chino también. Uh -huh. Que no puedo leer su nombre porque sí, no lo puedo leer, siempre sí. <laughs> Está con letras chinas, pero Ajá. termina en MC, así que es de Minecraft, supongo. Claro. <laughs> y ha hecho esa máquina, la ha replicado en Minecraft, o sea, usando la, la propiedad de las de la Falling Sands que tienen en la, la grava. Sí. Y está muy, muy bueno. La vamos a dejar el link para la descripción si la quieren ver. De repente ya conocían la máquina en la vía real, pero no no este, en Minecraft. Bueno, para los que no saben, eh, una persona Wintergatan, yo no sé de dónde es este tipo, construyó una máquina con que funciona con unas pelotitas de acero, sí, como los bolillones que usábamos acá en Argentina, o si ustedes tenían un mouse súper viejo de esos que usaban una pelotita, si ustedes a esa pelotita sí, le sí, sacaban sí. el recubrimiento de goma, bueno, más o menos utiliza esas pelotas de metal de, de... Para hacer la música. ¿no? Es muy interesante. Eh, yo les voy a dejar el link de la persona que creó y que todavía sigue subiendo videos porque está haciendo modificaciones. Yo creo que el, el sueño de esa persona es hacer un concierto con esa máquina, porque esa sí, máquina bien. puede tocar batería, puede tocar cualquier cosa, tiene un bajo también incluida la batería, es muy, muy interesante. Y lo que estamos viendo acá es una persona que replicó aproximadamente el funcionamiento de, de esa máquina, porque realmente... La canción, al menos, al menos la, la canción que hizo el tipo con esa máquina lo replicó. Claro. El y y feeling, no sé, la, el sentimiento del, del amigo naranja. De sí, no, aparte, eh, la máquina, o sea, el, el instrumento este que está construyendo, la Marvel Machine, le llama, eh, le llama el dueño de, de la máquina esta, eh, funciona con estos bolillones, esta, estos, estos, estas pelotas de metal que van cayendo y golpeando cosas, ¿no? Y en este caso, sí, sí, bueno, este sí. jugador de Minecraft replicó con la gravilla. Eh, haciendo como si fuera esas pelotas de metal. Entonces, nada, es bastante interesante. Eh, replica, creo que Caxi, exacto. Eh, es más, el tipo este le comentó el video y le dice: Yes, so cool, gracias por hacer esto. Eh, no lo había visto hasta ahora. Bueno, le contesta el tipo hace tres meses, le contestó el video. Así que, nada, bastante interesante esta, esta creación también, creo yo. Bueno, y ahora he traigo aquí una, un pequeño mod switch que está creado por, bueno, esto lo veo por mi server y bueno, el jugador se llama curse player. Sí. Bueno, vi por ahí eh, que que se comenzaba desde el 1.14.4 se empezó a hacer eh, ya por la comunidad rotar de que se puede hacer cargador de chunks con los portales de, de Nether, me parece sí, me parece que era que cuando un ítem traspasa un portal en el Nether se carga un, los chunks, tre, una malla de 3x3 me parece, o de... Sí, 3x3 me parece, en ambas, uh -huh. en ambas be, dimensiones. Claro. Va a ser un de chunks y él, a, a, basándose en eso, ha hecho una mode switch. Lo voy a dejar también link en la descripción por si la quieren pasar. Cabe mencionar también que me, hace poco, hace un... Ayer me parece, que he visto el video de... Bueno, me lo han recomendado pero aún no lo veo. De Suga 8, que también ha hecho una mode switch. No sé si ha utilizado este método, pero también se lo pueden ir a, a ver. Uh -huh. Todos los links ya saben van a estar en la, la descripción. Bueno gente, hasta aquí con esta sección ¿sí? de mundos y creaciones de la comunidad. Eh, bueno, para ver la, la siguiente sección o bueno, la sección anterior, si es que lo, lo vieron desordenado y no siguieron nuestras recomendaciones, eh, van a tener todos los links en la descripción. Así que bueno, nos vemos en la sección 3 en el canal de, de Dust.